Quedé sorprendido y me quedé con ganas de seguir jugando Bramble the Mountain King, el nuevo juego de terror que te hará sentir como una pequeña hormiga en un mundo peligroso habitado por criaturas escalofriantes inspiradas en las fábulas nórdicas. Aquí te presento su análisis. Recorrer un bosque oscuro completamente solo y tener la sensación de que en cualquier momento podría ser devorado por una criatura gigante es realmente aterrador, y más cuando te das cuenta que eres parte de una fábula nórdica. Dim Frost Studio presenta Bramble the Mountain King, un nuevo juego de aventuras y terror inspirado en las fábulas nórdicas que te cuenta la historia de dos hermanos envueltos en un viaje peligroso luego de perder el camino a casa, llevándolos por lugares desolados habitados por bestias hambrientas, creadas de tus peores pesadillas. Jugaremos como Ole, el hermano menor que se verá envuelto en una situación desesperada al observar a un enorme troll llevarse a su querida hermana, sin poder hacer nada al respecto, iniciando una travesía llena de peligros que será acompañada de una voz de narración, tal y como si estuvieras dentro de un cuento de terror. La jugabilidad de Bramble the Mountain King está basada en grandes títulos como Little Nightmares o bien Limbo, teniendo en común una ambientación repleta de tensión, una buena narrativa y algunas acciones que puedes realizar dentro del juego para continuar avanzando. Al ser muy pequeño, Ole deberá estar en constante movimiento usando todo lo que tiene a su alrededor para evitar morir de inmediato. Puedes mover objetos, escalar, saltar y resolver una serie de rompecabezas en algunos interiores. En Bramble no se estarán esperando algunas criaturas míticas de grandes proporciones que tienen en su mente capturar seres vivos para servirlos como una buena cena. Durante el trayecto los escucharás caminar a tu lado. Escucharás sus respiraciones y algunos otros sonidos que elevarán la tensión en tan solo un par de segundos. Al ser diminutos, lo único que nos queda hacer es avanzar sin hacer ruido y usar el entorno para protegernos de cualquier ataque. La única forma de defendernos será usando la luz de la valentía que nos ayudará a iluminar la oscuridad total. En algunas partes será inevitable enfrentarnos cara a cara con algunas de estas bestias míticas, apareciendo como jefes imponentes a lo largo de la fábula que solo podremos vencer esquivando sus ataques e iluminando puntos débiles. La única ventaja que tendremos es la torpeza de sus movimientos, los cuales puedes aprovechar para esquivarlos justo en el momento preciso. Explorar el mundo de Bramble te resultará en una experiencia espectacular al mostrar escenarios construidos a la perfección para hacerte sentir pequeño, pasando por paisajes coloridos llenos de vida hasta por lugares grotescos con elementos narrativos terroríficos de gran intensidad. No es broma, por momentos sentirás una profunda incomodidad al cruzar caminos llenos de sangre, vísceras y cuerpos que te pondrán la piel de gallina. Es impresionante el trabajo que ha logrado el equipo de Dim Frost Studio en el apartado de diseño de niveles, que se ven potenciados por sus tremendos gráficos y tomas cinematográficas espectaculares. Cada uno de estos elementos hace que Bramble the Mountain King realmente te haga sentir como si estuvieras dentro de un cuento, aunque la magia terminará más pronto de lo que crees. La duración es muy, pero muy corta. No esperaba jugar más de 10 horas este título, pero tampoco menos de 5. Entiendo que se trate de un título de terror creado por un pequeño estudio, pero realmente tenían todo el potencial para aprovechar esta tremenda joya en sus manos. Al terminarlo queda una buena sensación, ya que la historia concluye de buena manera, pero no quedas totalmente satisfecho y sientes la necesidad de quererlo jugar más tiempo. Es curioso, pero se siente como cuando terminas de jugar un demo de un juego que has estado esperando durante un buen tiempo. Por otra parte, es evidente que la animación no está pulida. A veces nuestro protagonista hará movimientos chistosos e incluso algunas cinemáticas se verán cortadas,
lo que interrumpe la inmersión de estar dentro de un cuento. Lo mismo ocurre con algunas tomas o cambios de perspectiva. A veces no coincide y podría ser que los jugadores se confundan. El detalle que más me molestó y que deseo que cambien rápidamente es la exageración del depth of field, es decir, el efecto de desenfoque del fondo. Entiendo muy bien que esto es necesario para dar la sensación de ser extremadamente pequeño, tal y como lo hemos visto en Grounded, pero lo que no podemos permitir es que nuestro propio personaje se vea desenfocado. Es bastante molesto no ver con nitidez a nuestro protagonista y eso daña la experiencia. Por otra parte, es importante hablar de la optimización. En mi caso jugué con una RTX 3090 en resolución 4K y pude mantenerme en los 60 cuadros por segundo. Las opciones para configurar los gráficos son demasiado escasas, pero aún así cumple con este apartado. Incluso tuve la oportunidad de probarlo en mi Steam Deck y logró correrlo en calidad media a 40 cuadros por segundo. En general, creo que Bramble: The Mountain King, a pesar de estar frecuentemente inspirado en Little Nightmares, es un juego de terror sobresaliente y disfrutable, pero considero que pudo ser aprovechado para hacer algo mucho, pero mucho mejor. Me encantó su ambientación y la sensación de estar dentro de una fábula nórdica de terror, acompañada de una excelente banda sonora. Aplaudo a su equipo de desarrollo por entregarnos todo su esfuerzo. A veces no siempre es malo quedarse con ganas de jugarlo más tiempo. En base a su jugabilidad, historia y gráficos, le otorgo la calificación de 7.8. ¿Qué te pareció Bramble: The Mountain King? Recuerda que ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Si te gustó el video, apóyame con tu like y suscríbete a ReviewMe activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias, reviewers, me despido, soy Luismi García y nos vemos a la próxima.